Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas un día más al patio de la voz del sur.es. Esta tarde tenemos la compañía en nuestro patio de la voz del sur.es de Jorge Rodríguez, alcalde de Trebujena. Lo saludamos ya. Jorge, buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí en casa, después de un día largo de trabajo, y ha sido especialmente largo. Y unos meses, bueno, sobre todo también intensos, ¿no? Unos meses de confinamiento, bueno, de lo peor de la pandemia que Trebujena también ha sufrido y también habéis vivido, pues eso, con mucha intensidad, ¿no? Esta situación. Bueno, como bien sabéis, Trebujena en este caso, pues bueno, ya lo dijimos al principio de la pandemia, es una situación peculiar dentro de todo lo que se ha vivido, ¿no? En Trebujena hay miles de personas que se dedican al sector sanitario, con lo cual hemos estado viviendo una situación excepcional dentro de la situación global que se ha vivido, ¿no? Y la verdad que eso te hace vivir, de una manera muy intensa las circunstancias, ¿no? Y hablando, pensando todos los días, estando pendiente a las noticias, demandando, como hemos estado demandando, más información por parte de las administraciones para poder pelear y luchar y arrimar el hombro en la medida de nuestras posibilidades desde los ayuntamientos. La verdad que hemos vivido aproximadamente 2 meses y medio de una situación muy, muy angustiosa, ¿no? Y de situaciones que jamás se nos había pasado por la cabeza a ninguno que podíamos pasar. Entiendo que esto le ha pasado a la inmensa mayoría de la población y es una circunstancia, bueno, de la que hemos tenido que aprender sobre la marcha, hemos tenido que tomar decisiones de forma urgente. Ese tipo de situaciones pues, dan muchas veces lugares a decisiones muy rápidas, urgentes, que se pueden errar, que nos podemos equivocar, pero bueno, siempre se ha intentado, en la medida de las posibilidades, poder tomar decisiones para ayudar a nuestra población y, como he dicho antes, sobre todo a la gente que estaban en primera línea de fuego, ¿no? La gente de la sanidad de Trebujena estaba en primera línea de fuego. Habéis tenido que ir sobre la marcha, casi al minuto trabajando, pues desde reconfigurar eventos, calendario que teníais pendiente, hasta, bueno, atender las necesidades básicas que ha traído también esta pandemia, ¿no? A nivel social y económico. Supongo que para un alcalde de un municipio pequeñito, Trebujena tiene como 7.000 habitantes, todavía es más complicado, ¿no? Si ya de por sí los recursos escasean, si ya de por sí los ayuntamientos, pues siempre suelen ser el resto del tiempo como los grandes olvidados de la administración, atender las necesidades de una manera ya tan cercana como un municipio como Trebujena habrá sido, pues eso, ¿no? Extenuante. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de lo que significa estar en un ayuntamiento, ¿no? Sobre todo en un pueblo pequeño. La gente lo entiende de primera mano, es que en un pueblo pequeño el alcalde y el concejal son alcaldes y concejales las 24 horas. Cuando están tomando café, cuando están en el ayuntamiento, cuando están con las familias, somos responsables políticos, estamos 24 horas porque aquí en Trebujena somos, como bien ha dicho, 7.000 habitantes, somos todos conocidos, sabemos dónde vivimos, a qué nos dedicamos, dónde vamos a pasar la tarde, sabemos exactamente, incluso en la mayoría de los casos, rara es la persona que no te toca familia, al menos lejana, en segundo grado o tercer grado. Es raro que no ocurra esa circunstancia. Y eso te hace vivir las cosas de forma muy intensa, como he dicho antes, y sobre todo un tema que sí ocurre en todos los pueblos pequeños, ¿no? Y es que la gente, la administración más cercana a lo que tiene en su pueblo es el ayuntamiento. La única administración que ven como cercana, como que tiene, digamos, que darle respuesta a las necesidades que se plantea el ayuntamiento. Entonces, en esta circunstancia de crisis sanitaria, aunque los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia legalmente en cuestiones sanitarias, pero la gente nos ha pedido, nos ha demandado al ayuntamiento soluciones a cuestiones que ni los ayuntamientos tienen medios ni tienen posibilidad de atender. Pero bueno, también es verdad que los ciudadanos no se merecen un no por respuesta. Cuando te sientas a hablar con un ciudadano a pie de calle o en la alcaldía o en la calle o a través de medios telemáticos y te ponen a demandar soluciones porque no hay mascarillas, porque no hay higiene, porque no hay los ciudadanos no esperan una respuesta de un ayuntamiento diciendo, mire usted, que nosotros no tenemos competencia, nosotros no lo hacemos. Y ahora en estos tiempos es donde más se ha visto, ¿no? Yo pongo ejemplos claros y absolutos. La Junta de Andalucía es la que tiene competencia en temas sanitarios. La Junta de Andalucía tiene competencia en educación. La Junta de Andalucía tiene muchísimas competencias en los centros de salud. Y en sí, prácticamente los ayuntamientos
los que han desinfectado los colegios, los que han dotado de material para la puerta a los profesores, de medios, EPIs, los que han puesto mampara para que los administrativos de los colegios puedan volver a inmatricular a los niños. Hemos tratado con ozono los colegios, no solo los colegios, los cuales los ayuntamientos tienen el mantenimiento, sino también los centros que no son titularidad del ayuntamiento, como puede ser instituto, guardería. ¿Por qué? Sí. Porque evidentemente la demanda y la necesidad, al final, si esas cosas no se atienden, la inmediatez hace el ciudadano se sienta un poco desamparado, ¿no? Porque la realidad día de hoy, que si el ayuntamiento, en este caso de Trebujena, como han hecho otros compañeros míos en Bosno, en Espera, en Puerto Serrano, no hubiese desinfectado los centros escolares, ni hubiese dotado de material de EPI a los centros escolares, la gente no estaría hoy pudiéndose matricular en un centro. Evidentemente, sin mampara, sin medios, sin guantes, sin higiene, pues prácticamente ahí los ayuntamientos son los que nos hemos puesto al frente de esas cosas. Y de la parte sanitaria, ni qué decir tiene. Vosotros estáis en Jerez de la Frontera, sabéis perfectamente lo que se ha vivido, sobre todo durante el primer mes y medio, en el hospital de Jerez, donde pueden estar trabajando unas 300 o 400 personas, y cómo, por ejemplo, en el caso de Trebujena, había un grupo que me consta que había también en otro sitio, entre el ayuntamiento, Trebujena Solidaria, que es una herramienta que hemos puesto en marcha para canalizar todas las ayudas y las ideas que tiene la población, el voluntariado, a través del ayuntamiento, y con un grupo de voluntarios que han estado cosiendo mascarillas con los materiales homologados. Os digo que han llegado prácticamente a 100.000 mascarillas, o sea, 100.000 mascarillas en un pueblo de 7.000 habitantes. Han llegado mascarillas a Santander, al País Vasco, a Galicia, a Cataluña, a Mallorca, a todos los rincones de España. Y al final había gente que no tenía otro medio que ir a trabajar con una mascarilla hecha de forma totalmente artesanal. No porque quisieran, sino porque cuando iban al hospital no había mascarilla. Entonces, imaginaros hasta qué punto un municipio tiene que estar al frente de todas estas cuestiones. Y no es que estemos preparados, es que es lo que hay. O te arrimas, o te echa para adelante, o le plantas valentía y audacia e ingenio a la situación, o te ves como la gente hubiera, posiblemente estuviéramos hablando de entrebujenas de datos que multipliquen por 3 y por 4 la situación que se ha vivido. Y precisamente no ha sido gracias a la agilidad de la Junta de Andalucía ni del SAD, por supuesto. Tal es la situación y la singularidad en este caso de Trebujena, que han tenido que pelear hasta por los horarios de autobuses para los desplazamientos de los sanitarios, ¿no? En un momento de la pandemia, pues no llegar al hospital de Jerez, en muchos casos, ¿cómo volverse, no? Hasta eso, porque, bueno, se recortó los horarios de los autobuses y Trebujena hizo una conquista histórica hace muchísimos años ya, hace más de 2 décadas, donde conseguimos que la línea de autobuses que entraba justo por el hospital, pues una de las paradas que hiciera en el camino fuera en el hospital de Jerez. Entonces ese autobús llevaba a sanitarios de Trebujena a trabajar al hospital y pacientes a que los atendieran, ¿no? Y que nos quitaran, prácticamente nos dejaron 2 autobuses y además en horarios que no se cuadraban absolutamente con los horarios de los hospitales, pues hasta ahí tuvimos que hacer un plantón, ¿no? Y amagar con alguna movilización, pero bueno, después de todo se pudo conseguir, se habló con la Delegación de Obras Públicas, con el jefe de transporte, y se le convenció porque Trebujena tenía esa peculiaridad, y más si cabe, es un servicio básico y esencial. Ese autobús de línea de Trebujena a Jerez servía como medio de transporte para garantizar que los sanitarios fueran a trabajar, y más cuando no se permitía compartir vehículos de forma individual, ¿no? Entonces, son circunstancias muy concretas las de Trebujena, muy, muy especiales. Alcalde, una de las cuestiones, por ver algo positivo a todos estos meses tan negros que hemos vivido, es un poco, digamos que muchos trebujeneros, muchas trebujeneras han estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus, por eso del alto número de sanitarios, de personas sanitarias que hay en la localidad. Ayer se conoció que se va a conceder el premio Princesa de Asturias a la Concordia a los sanitarios. Ahí va a haber un trozo importante de Trebujena también, y es una cuestión también de mucho orgullo para el pueblo, ¿no? Ese trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? Bueno, es lógico que la gente de nuestro pueblo, como bien ha explicado, se sienta partícipe, ¿no? de ese detalle, ¿no?, de dar el premio Príncipe de Asturias, pero también lo hacen de una forma muy crítica,
también lo hace de una forma muy crítica, igual que lo están haciendo muchísimos sanitarios a nivel de todo el país, ¿no? Las personas, como he dicho antes, que se han llevado prácticamente 2 meses poniendo en peligro su vida para ayudar y para salvar la vida de otras personas, sin los medios adecuados en sus puestos de trabajo, pues evidentemente se agradece siempre ese gesto de reconocer de alguna manera el trabajo que se ha realizado en toda España por los sanitarios, que ha sido ejemplar, pero también sirva este momento para lanzar muchos de las consignas que están lanzando muchos sanitarios en nuestro pueblo también, que mejor se dejen los detalles de este tipo a un lado y se hubiera actuado a tiempo y se hubiera garantizado la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando de una provincia y sobre todo los hospitales de nuestra provincia, estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde más porcentaje de personal sanitario se ha contagiado, siendo a la misma vez una de las comunidades autónomas con menos porcentaje de contagiados a nivel global. Ahí hay un dato que no cuadra y ese dato lo que denota es que no se ha actuado con la celeridad y con la profesionalidad que se tenía que haber actuado, ¿no? Y no se ha dotado de medios suficientes a los sanitarios. Como he dicho antes, yo creo que está bien que se reconozca esa labor, yo creo que hay que hacerlo, además, que no es criticable que se haya hecho ese gesto, pero que algunas veces, igual que ocurre en los Oscars y ocurre en los Goya, ¿no?, hay que aprovechar el momento del homenaje para recordar que los sanitarios no quieren homenaje, quieren reconocimiento en valoración de sus puestos de trabajo, en calidad de trabajo, en profesionalidad y en medios materiales humanos, y sobre todo que no se privaticen, como se está ocurriendo, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, que se está privatizando en 15 especialidades en 14 municipios. Ahora vamos a entrar en eso, vamos a hablar largo y tendido de ese asunto, porque parece que no aprendemos. Lo que debería de haber significado todavía mayor blindaje de la sanidad pública, pues parece que no van los tiros por ahí. Pero yo sí quería preguntarle antes, alcalde, por la desescalada, cómo se está viviendo, porque, bueno, Trujena hace como municipio menor de 10.000 habitantes, lleva ya tiempo sin restricciones horarias, con cierto relajamiento que quizá no se está viviendo en otros municipios de mayor población. Este fin de semana usted denunciaba en las redes, bueno, que había habido ciertos comportamientos, ciertas prácticas relacionadas con el botellón, ¿no? ¿Le preocupa un poco que la cosa se desmadre en ese sentido? Mira, me preocupa muchísimo, vuelvo a repetir, nos preocupa muchísimo no solo a mí como alcalde, sino nos preocupa muchísimo porque la cantidad de sanitarios que hemos hablado hace un rato nos hacen a su vez no perder la memoria tan pronto y que todavía el virus está ahí, no hay vacuna, no hay remedio a día de hoy contra el virus eficaz e inmediato, con lo cual sigue siendo altamente letal. La letalidad del virus hace que cualquier persona con 80 y tantos años hay un 50% de posibilidad de que fallezca si le entra el virus. Entonces, comportamiento de este tipo, aunque la inmensa mayoría de la población ha cumplido con sus obligaciones y está siendo muy respetuosa y muy concienciada con este tema, pero bueno, siempre hay casos aislados, ¿no? Y quisimos poner esa denuncia a nivel público sencillamente porque entendemos que es una imprudencia que un grupo de personas reducido, pero al fin y al cabo era un grupo de personas en nuestro pueblo, tomara este fin de semana la decisión de ir de botellón a una zona alejada, en el polígono industrial, y nos pareció una buena manera de recordarle a los ciudadanos de que no hemos salido de esto y que todavía no hemos salido, y que no hay vacuna, y que tenemos que ser respetuosos, fundamentalmente, porque aunque no se publiquen los datos diariamente, pueblo a pueblo, con los casos, creo que a través de este medio es importante hacer hincapié en ciertas cuestiones. Nosotros tenemos conocimiento de hace un tiempo para acá los datos de contagiados por municipio. Nosotros llevamos 20 y tantos días sin ningún contagiado en nuestra localidad. Desgraciadamente, en las últimas semanas se han tenido que hacer casi 100 test de presuntos o casos compatibles con el virus. Y el lunes pasado hubo un positivo nuevo. Entonces, ese tipo de circunstancias es buena que la gente lo sepa. Y no me dirijo a una parte minoritaria de la población que una gente cree que se pone eso y que son los jóvenes. No necesariamente un acto incívico lo cometen los jóvenes, no va en función de la edad. También hay gente mayor que comete imprudencia y ahora con más responsabilidad, porque una persona mayor que va a andar pegado a otra sin protección y tiene 70 años, hace deporte, se la está jugando. Entonces creo que sirva ese mecanismo. Cosa diferente es lo que después utilicen, con todo mi respeto a los medios de comunicación,
que haya medios de comunicación que quieran poner un titular negativo de Trebujena. No se puede comparar lo que ocurrió en Trebujena, que además no tenemos imágenes, lo que cesó fue una foto de los restos, de los residuos que se quedaron del botellón, que igual allí había 40 personas, 50 personas, no había más, y se puso en primera línea en informativo de La Sexta al nivel de un macro botellón de 1.000 personas o de 5.000 personas. Es algo que no entiendo, pero bueno, entiendo que hay veces que los medios utilizan las noticias muy puntuales y además entiendo con poca profesionalidad porque sacara en primera línea un informativo a nivel nacional, una publicación de Facebook con una foto fija pasando la pantalla, me pareció al menos llamativo, ¿no? Yo creo que el titular era más, vamos a buscar un pueblo donde alguien haya incumplido algo y vamos a sacarlo, ¿no? Creo que iban los chidos por ahí. Pero bueno, de todas maneras no nos arrepentimos de denunciar este tipo de actuaciones porque yo creo que como no se destruyen, como no se conciencia la gente, es callando. La gente tiene que saber que a día de hoy vuelve a haber un infectado en Trebujena y que lo sepa todo Trebujena. Vuelve a haber una persona, un caso positivo en Trebujena después de 20 y tantos días. ¿Provocado por qué? No lo sabemos ni queremos saberlo, lógicamente. Son datos personales, pero es la realidad. A medida que vayamos cumpliendo y seamos estrictos con las medidas, menos probabilidades hay de que vuelvan a ocurrir contagios nuevos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de sanitario que es nuestro pueblo. Y ya está, hay que tenerlo en cuenta y que no nos borren la memoria tan pronto porque no hay una vacuna. Y mientras que no haya una vacuna, seguimos estando en un peligro letal de muerte. Mm-hmm. Hablando de memoria, con todos estos aplausos, toda esta defensa de la sanidad pública, la constatación estos meses de la importancia de una sanidad pública con recursos humanos, con recursos materiales, bueno, la primera en la frente, porque justo en plena pandemia se ha conocido que el SAS ha decidido, ha dado orden de derivar 15 especialidades médicas. Hay 14 municipios afectados, entre ellos Trebujena. La derivación de esas especialidades a 3 hospitales privados de la provincia de Cádiz. Ustedes ya han anunciado que van a dar la batalla contra esa decisión. Hoy ha sido un día importante porque usted tenía hoy reunión con la delegada territorial de salud de la provincia de Cádiz, con Isabel Paredes. Ya que estamos, cuéntenos un poco la última hora de cómo ha ido esa reunión. Bueno, la actuación que ha hecho la Junta de Andalucía con respecto a este tema es una actuación totalmente con nocturnidad, alevosía, con todos los parámetros que se le puede hacer, porque no creo que no se puede ser más inconsciente sobre responsables políticos, y me refiero al más alto nivel, la Junta de Andalucía, consejero, delegada provincial, responsable del SAD, no se puede ser más inconsciente que después de los momentos tan duros, tan duros, tan duros que se han estado atravesando, se aproveche este momento en el cual hay dos cuestiones fundamentales. Se ha puesto en tela de juicio la capacidad y la ayuda y la solidaridad de la sanidad privada en este país, porque quien ha acudido al rescate de la vida de las personas ha sido la sanidad pública. La sanidad privada se ha puesto de perfil, no ha puesto medio, no ha ayudado, no se ha puesto al frente de esta lucha, y que utilice el Partido Popular y Ciudadanos, en este caso, este momento, para poner en marcha unas decisiones políticas de derivar 15 especialidades de 14 municipios a centros privados de las clínicas Pascual, en un momento tan complicado, en un momento donde la gente más si cabe ha puesto en valor la sanidad pública, donde más conciencia está cogiendo la gente de la importancia de tener una sanidad pública, no por los términos de calidad, sino porque es la única que puede garantizar la atención sanitaria en igualdad de condiciones, sin preguntarle ni cuánto dinero tiene en la cuenta, ni qué tarjeta de crédito tiene, ni de qué color es la tarjeta de crédito, ni de dónde vino usted, ni de dónde ha nacido, ni de qué color de piel tiene usted, ni qué creencia tiene, ni qué partido político ni sindicato está afiliado. Es la garantía de los servicios públicos. Y que el Partido Popular haya aprovechado este momento para tomar esa decisión, con lo que conlleva eso en el día a día a los pacientes de la sanidad, pues rotundamente yo ya lo manifesté, se van a encontrar de frente, con un muro de frente, no un muro de hormigón, no un muro de ladrillo, un muro de personas. En el caso de Trebujena estamos convencidos de que vamos a parar esa decisión y van a tener que dar más atrás. Yo le decía esta mañana a la delegada, le trasladaba lo que nos ha dolido esta decisión a los trebujeneros y las trebujeneras, y no porque nos dedicamos al mundo de la sanidad, sino porque los trebujeneros y trebujeneras apreciamos y queremos al Hospital de Jerez y lo entendemos como nuestro hospital de referencia de toda la vida, donde hemos nacido generaciones y generaciones de trebujeneros, y eso tiene algo más allá del simple hecho de que sea un centro sanitario. Es una cuestión ya sentimental, de fiabilidad, de confianza,
de profesionalidad. Hay gente que llevan 30 años con enfermedades que están siendo atendidos por los mismos profesionales, profesionales los cuales confían, los cuales están haciendo un seguimiento y no entendemos en absoluto. Y yo no critico a los profesionales de Clínicas Pascual, sí critico los medios de los hospitales Pascual. Los hospitales Pascual no tienen los medios que tienen los públicos. Es más, todo el mundo sabe que cuando un paciente se pone mal de verdad y tiene una enfermedad mal, que esté en malas condiciones, automáticamente hasta los profesionales de Pascual lo mandan a un hospital público, donde están los medios, donde están los mejores profesionales, la mejor atención y sobre todo un tema fundamental, donde ni se heredan los cargos, ni se heredan los puestos, ni se entra a trabajar por cuestiones que no sean de mérito y capacidad. Y eso lo tiene que entender la gente a nivel general de servicios públicos. El propio Trebujena no va a admitir, igual que no admitió en su día que se especulara con la apertura del centro de salud y se paralizó el pueblo por completo, no va a permitir que esto siga más allá de unos días. Mantengo lo que le he dicho hoy a la delegada. La delegada se ha mostrado favorable a venir a Trebujena a explicarle a los ciudadanos el porqué de esta decisión, porque ella entiende que es lo mejor para los pacientes, que al final con esto lo que se hace es bajar la lista de espera, atender antes a los pacientes de Trebujena y del resto del municipio, y que ella se mostraba voluntaria a venir a Trebujena a explicárselo a los ciudadanos. Yo he dicho que no se preocupe, que los trebujeneros van a ir a buscarla, que se lo va a tener que explicar, pero en otro sitio. Y os digo ya y os adelanto que el pueblo de Trebujena, de aquí a un mes, va a hacer una serie de movilizaciones, lo vamos a calendarizar, y posiblemente antes de final de mes de junio, el pueblo de Trebujena, y vamos a intentar que se una a otros pueblos, vamos a ir andando al Hospital de Jerez a darle un abrazo humano y enorme, porque es el sentimiento que tiene la mayoría de los trebujeneros con respecto a la sanidad. Y ojalá esté allí dentro ese día la delegada provincial con el gerente del SAS y que salga afuera y le explique a la gente por qué tienen que ir a Pascual, que se lo explique al pueblo de Trebujena, que se lo explique a los sanitarios y a los que posiblemente, si se toma esta decisión y se deja pasar, recorte después en plantilla, porque si coja 280.000 habitantes y lo quita de los centros públicos, evidentemente, cuando pase un año, tendrán motivos suficientes y de justificar que sobra el 20% de la plantilla de los proyectos de especialidades, auxiliares y técnicos administrativos. Todo esto sin hablar en profundidad de lo que se está haciendo en Clínicas Pascual, que ya vosotros mismos hicisteis una nota al respecto, hicisteis una información pública y yo la corroboro. Pascual está facturando 20 y tantos millones de euros anuales por servicio que no le presta a la Junta de Andalucía, al SAT y a los pacientes. Y eso es una auténtica vergüenza. Es una manera de ganar de forma al menos dudosa dinero de todos los andaluces sin prestando servicio ninguno. Recórtese ese concierto, desconéctese el SAT de ese concierto paulatinamente y que en el próximo concierto haya un 30 un 40% menos de servicio contratado. Eso iba a decir, alcalde. No sé si ha estado solo en la reunión o han estado otros alcaldes. Y por otra parte, ¿cómo justifica la delegada ese pago por servicios no prestados? El convenio, además, el concierto le queda un año de vida. No sé si ha hablado de renovación. ¿Qué les ha dicho? ¿O si es que ha estado con más alcaldes? Bueno, la reunión, casualmente, porque no nos han informado al respecto, nos hemos encontrado el alcalde de Rota y representante del Ayuntamiento de Espera, que por lo visto los tres habíamos pedido reunión. Nos han dado reunión, nos han citado a los tres, nos han explicado cuál es la postura de la Junta de Andalucía en este sentido, y la verdad es que es muy triste, porque la postura de la delegada provincial y de los responsables de salud de la provincia no es más que esto es un producto, o sea, que la sanidad es un producto mercantil, que tienes un contrato adjudicado a una empresa privada para que le presente unos servicios, y que la Junta de Andalucía del SAD en este caso lo único que está haciendo es utilizar un servicio que tiene adjudicado y que le está pagando un dinero a Pascual. Y nosotros le decimos que nunca hemos entendido la salud, igual que no entendemos la educación, como un producto mercantil. Si se le están destinando a Pascual casi 100 millones de euros anuales y lleva, ¿cuánto? No sé, 30 años de conciertos diferentes, ha habido dinero, tiempo y capacidad y decisiones políticas de los anteriores gobiernos y de este gobierno para haber construido un hospital público en cada pueblo, ¿vale? Solo con el beneficio, ¿vale? Y que a día de hoy Pascual haya facturado y haya ingresado hasta casi 60 millones de euros en 3 años sin prestar esos servicios, sin prestarlos, yo creo que con 60 millones de euros
se pueden incrementar las plantillas, bajar la lista de espera, mejorar los quirófanos, mejorar las inversiones en los hospitales y al menos algo que todo el mundo sabe y que la delegada no admite, y es que a día de hoy sigue habiendo zonas de los hospitales cerrados y sigue habiendo centros de salud que no se abren porque no hay medios materiales, pero sin embargo sí hay 480 millones de euros para Clínicas Pascual, ¿no? Mientras que se justifica de que no hay medios para la pública, se hacen conciertos de cientos de millones de euros. Todo esto sin hablar de las condiciones laborales de los trabajadores de Pascual, que también habrá que hablar en algún momento, ¿no? Eso de que nosotros tenemos que agradecer a Pascual que crea puestos de trabajo, la administración pública crea puestos de trabajo, mejores calidades, mejores servicios, mejor conciliación de la vida laboral y profesional y mejores capacidades muchísimo antes que los de Pascual. Con lo cual no sé dónde está el discurso más allá del mercantilista. El problema es que cuando una delegada de salud no cree en la sanidad pública, pues no te esperes que haga política a favor de la sanidad pública. Sencillamente es que no creen en la sanidad pública. Seguramente tendrá un seguro privado con una cobertura importante y cuando se ponga mala tirará de otros servicios que no sean los públicos, lo cual es muy lícito. Pero creo que una persona así no debería estar frente de la sanidad pública de los andaluces. ¿Hay reacciones de los alcaldes de otros ayuntamientos? ¿Se van a sumar a estas movilizaciones? Sí, bueno, y han manifestado tanto Espera como Alcalá del Valle, como Borno, como Puerto Serrano, han anunciado que están totalmente en contra. Además, con un igual Trebujena por distancia a Jerez, estamos muy cercanos, pero nos hemos dado cuenta de que no es una circunstancia solo de cercanía, es que la gente de Espera, de Puerto Serrano, de Jerez, de muchísimas zonas de la Sierra de Cádiz, entienden que su hospital de siempre ha sido el hospital de Jerez y sus profesionales, sus médicos y sus especialistas son los del hospital de Jerez, que la situación del hospital de Villamartín, en este caso, que da cobertura a la sierra, es una circunstancia muy concreta de ciertas cuestiones, a lo mejor rehabilitación y cosas así, o una urgencia menor, pero ellos entienden que su hospital de referencia es el hospital de Jerez y, por supuesto, no están para nada de acuerdo con esta decisión. Vuelvo a repetir, es que este tipo de decisiones se toman y cuando nos damos cuenta ya no tienen marcha atrás, ¿eh? Y ya estamos metidos en el embudo. Y se está utilizando una herramienta muy peligrosa, que se le está dotando de medio a la privada en detrimento de la pública, con lo cual posiblemente cuando pasen un año o dos años y no hayamos tomado cartas en el asunto y consigamos que esto se pueda hacer, pues posiblemente nos encontremos que el siguiente paso sean 3, 4, 5 hospitales más concertados. Sí. En el Campo de Libertad, por ejemplo, está Clínicas Quirón. Ese es el siguiente paso. En Huelva sigue estando Clínicas Pascual. Otro paso. O sea, es una circunstancia muy, muy, muy peligrosa. Alcalde, se nos acaba el tiempo. Quería entrar en la cuestión también de que se cumple ahora un año desde las pasadas elecciones municipales, revalidó la alcaldía. Me imagino, o no, se me dice, los objetivos han cambiado un poco a raíz de la pandemia. ¿Qué significación que está trabajando ahora mismo el ayuntamiento para reactivar el pueblo? ¿Siguen los proyectos que estaban, siguen en marcha? ¿Cómo afronta esta nueva etapa en la alcaldía? Bueno, es verdad que esta situación ha trastocado un poco el día a día, ¿no? Pero nuestro objetivo, nuestro programa electoral sigue siendo nuestro guión de trabajo diario, ¿no? Y los próximos meses vamos a seguir con ese guión, con las obras, con las infraestructuras, con la protección de los servicios públicos, con las necesidades, como he dicho antes, de poner en marcha proyectos, como es a través de la Fundación José Cabrera, de la formación profesional a distancia, que es uno de los objetivos, diversificar la economía de Trebujena y seguir defendiendo algo que no está ahora mismo en tela de juicio, seguir defendiendo la inclusión de Trebujena, por ejemplo, como zona de crianza, en la zona del marco de Jerez, como pueblo viticultor básico de toda la vida y que a día de hoy se sigue haciendo una injusticia con nuestro pueblo con referente a la zona de crianza. Nosotros tenemos nuestro programa electoral, seguimos trabajando con nuestra hoja de ruta. Esto ha sido como un pequeño alto en el camino porque hay que ir a lo urgente y lo inmediato, evidentemente, pero que nuestra hoja de ruta ahora mismo es poner en marcha las medidas de reactivación económica, como han sido las ayudas a autónomos, las medidas fiscales para las empresas para poder reactivar la economía, pero nosotros seguimos haciendo nuestras políticas de empleo propia, porque no sé qué municipio hay por allí que creen más empleo que Trebujena. Tenemos un servicio de orientación, un servicio de formación propio, un servicio de orientación laboral que da empleo a más de 400 o 500 personas
en los meses de verano, en Semana Santa, en Navidad, en el sector sanitario. A día de hoy, hoy, por ejemplo, han llamado a 15 o 20 personas para ir a trabajar a Teruel durante 5 meses, 4 meses, y ahí van los trebujeneros. Es lo que ha posibilitado que jóvenes de Trebujena hayan ido 10, 15 días, un mes a trabajar a Madrid en plena pandemia, a Toledo, a Zaragoza, a diferentes rincones, y nuestra hoja de ruta es clara. Nuestra hoja de ruta va en base también a lo que estamos demandando con la sanidad. Protección de los servicios públicos, gestión directa de los servicios públicos, porque es la única manera de garantizar los servicios de forma solidaria y universal a los ciudadanos. Esa es nuestra hoja de ruta, mejorar la situación en la Fundación José Cabrera porque crea mucho empleo en nuestro pueblo, diversificar la economía, y por ahí va encaminado los proyectos de Trebujena, independientemente de las obras e infraestructuras que se lleven a cabo, como es el futuro teatro, que posiblemente en poco espacio de tiempo podamos ver terminado, que es una de las obras que estaba atascada por cuestiones de capacidad económica del ayuntamiento, y que estamos poniendo toda la carne en el asador para que Trebujena siga creciendo en riqueza, en infraestructura, pero sobre todo que no perdamos la esencia como pueblo, ese pueblo luchador, reivindicativo, consciente, conocedor de lo que nos interesa como pueblo, y un ayuntamiento que siga estando al frente de las luchas sociales, las conquistas, y siga de la mano de su sociedad a nivel colectivo, con entidades, con sindicatos, con otras organizaciones políticas con las que tenemos que entendernos, por supuesto, y trabajando de forma conjunta para lo mejor que es para nuestro pueblo, la economía, el empleo y la formación, que creo que son tres pilares fundamentales de la sociedad. Jorge, como referente de la izquierda aquí en la provincia de Cádiz, Izquierda Unida en este caso, ¿cómo está viendo la manejada estos movimientos que está viendo a nivel andaluz con el tema de Adelante Andalucía? ¿Está de acuerdo con eso que se está reivindicando de la necesidad de articular un sujeto político andaluz? ¿Le preocupa la ruptura que pueda haber en la coalición? ¿Cómo está viendo esa situación? A clave ya más. Me preocupa muchísimo porque al final hay que darle razón a los ciudadanos cuando dicen, es que la izquierda siempre está dividida, es que cuando podemos estar a punto de nos rompemos, cuando podemos estar más cerca de algún momento nos dividimos, nos fraccionamos, cada uno con su bandera, cada uno con su color, somos de izquierda, y la sociedad no entiende eso, la sociedad, los ciudadanos de a pie no entienden tantas pequeñas parcelas, ¿no? Y algunas veces, y yo creo que este es el caso, se está notando mucho, se está notando demasiado, de que hay veces que se toman decisiones por el simple hecho de reservar o sillones o pequeñas parcelas de poder para garantizar seguir liderando algún tipo de proyecto. Yo creo que en este caso, en Andalucía, sería muy triste de que ese proyecto político que está dentro de Adelante Andalucía, donde está Podemos, donde está Izquierda Unida, donde está la izquierda, ahí hay grupos ecologistas, izquierda andaluza, hay diferentes colores políticos, que es un poco a imagen y semejanza de lo que se pudo hacer con Unidos Podemos, y que ahora está posibilitando que se tomen decisiones tan importantes para la clase trabajadora como las que se han tomado en plena pandemia, los ciudadanos no podrían entender de que ahora, dentro de ese proyecto colectivo de izquierda alternativo al Partido Socialista y al Partido Popular, se vuelva a estropear y diseminar en trozos. Yo creo que la sociedad no entiende eso, porque hay muy pocas diferencias en lo que pensamos unos con otros para que haya tantos pequeños compartimentos. Se creó Adelante Andalucía como un movimiento de confluencia en Andalucía, yo creo que ha sido positivo, nos ha permitido, Adelante Andalucía ha ayudado a que hoy día haya ministro de izquierda y vicepresidente del gobierno con ideas de izquierda pensando en la clase trabajadora. Creo que eso no sería posible si volvemos a disgregarnos, a separarnos y a crear nuestros pequeños reinos de taifa, que creo que no nos llevan a ningún sitio. La sociedad eso no lo puede entender. Yo, el primero que critico, mi propia organización política. Igual que critiqué en su día a Gaspar Llamazares, que creó Izquierda Abierta para quedarse solo con su puesto de diputado y poder garantizar estar al menos con un representante en el Congreso de Diputados. Ese daño de un diputado podría hacer 8 o 10 en confluencia. Esto está demostrado matemáticamente, y las pequeñas divisiones no hacen más que separar, aunque tengo la esperanza que se recapacite y que se trabaje de forma conjunta. Vuelvo a decir, yo no he visto jamás, os lo digo con sinceridad, el Partido Socialista, bajo mi punto de vista, ha perdido el rumbo totalmente en Andalucía, no está siendo ni siquiera oposición, no tiene imagen pública, no tiene discurso, lo ha perdido todo, el Partido Popular y Ciudadanos lo tiene como apisonado, lo tiene ahí hundido, y necesitamos un discurso de izquierda fuerte en Andalucía. Ya estamos tardando, la gente de Andalucía, y hago un llamamiento a los alcaldes
¿vale? Donde hay Izquierda Unida tiene mucho poder, adelante también tiene mucho poder municipalista, ya estamos tardando. A partir del día 25, lo primero que tenemos que hacer los alcaldes de Andalucía es encerrarnos en el Parlamento de Andalucía para pedir que se pongan en marcha los planes de empleo. No podemos permitir que la derecha se sienta tan cómoda en las instituciones, porque no podemos permitirlo, porque no están gobernando pensando en las personas, están gobernando pensando en un negocio. Y Andalucía no es un negocio, Andalucía somos las personas. Uh-huh. Alcalde Jorge Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en el patio y nada, mucha suerte, esperamos verle pronto de nuevo en La Voz del Sur.es. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena por este formato y os deseo todo lo mejor, ¿no?, en este proyecto de televisión a través de las redes sociales, que creo que es un formato muy, muy, muy capaz de llegar a mucha gente. Pues muchas gracias, Jorge. Un saludo, buenas tardes. Un saludo. Muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado una tarde más. Volvemos el próximo lunes en el patio, La Voz del Sur.es. Muchas gracias, buenas tardes.